Comenzamos la anestesia con la premedicación, le administramos fentanilo al 0.1%, ketamina al 2% y dexametasona al 2%. Posteriormente realizaremos la inducción con propofol a 3 miligramos sobre kilogramo. Después de esto, llevaremos al paciente a la mesa quirúrgica. Ya estando en la mesa quirúrgica, vamos a realizar la anestesia de mantenimiento. Para esta utilizaremos isoflurano inhalado y junto con propofol. Pieza a nivel abdominal para ir a cirugía. Como podemos observar, el que hizo este procedimiento tiene relojes y manillas, lo cual no es apropiado. Iniciamos el procedimiento quirúrgico con un bisturí número 2, buscando el cartílago sifoides, generando una incisión hasta el ombligo, buscando el estómago en el epigástrico izquierdo. Se debe guiar por la curvatura mayor del estómago, buscando el vaso que está caudal al estómago, justo al lado del páncreas. Para continuar, utilizamos una sonda canalada y una tijera recta para poder separar el tejido con la punta roma hacia el tejido y poder finalmente extraer el órgano. Ahora bien, ya que tenemos nuestra víscera expuesta al exterior, primero, para realizar la correcta esplenectomía total, debemos generar la hemostasia de los vasos sanguíneos, iniciando con las arterias gástricas cortas, las cuales están dentro del vaso y van a dirigirse al fondo del estómago a irrigar. Realizaremos un patrón de sutura hemostático con material monofilamento reabsorbible. Se hace la hemostasia en la arteria gastroepiploica izquierda y las demás arteriolas que podemos encontrar, las cuales pues irrigan también al vaso y a la curvatura mayor del estómago. Finalmente, a la arteria esplénica, en la cual viene a irrigar una porción del páncreas, también va a irrigar otra porción del vaso y se realiza también con el mismo patrón. Luego realizamos la incisión
donde generamos la hemostasia y ya podemos extraer totalmente el vaso. A continuación se va a realizar el procedimiento de extracción de lipomas en el miembro anterior derecho y en el miembro posterior izquierdo. Primeramente se pone los campos quirúrgicos, dejando a la vista solamente el lugar en donde se va a proceder a incidir con el bisturí. A continuación se procede a trabajar con el cauterizador para cauterizar la piel y los vasos sanguíneos para evitar tanto sangrado, además para poder separar pues el tejido del lipoma del resto del tejido de la piel, y posteriormente se extrae y se coloca en la riñonera. Después, con una gasa se limpia el lugar de la extracción y posteriormente se va a suturar con el material pues de sutura con aguja y se procede a hacer un patrón simple continuo.